¿Qué tal? ¿Cómo están? Junto a Marito Kempes, Fernando Palomo, estamos ya todos preparados para la final de la FA Cup. Ojalá que aguanten nuestras voces, que desde esta cabina seamos dignos acompañantes del espectáculo que se viene. Hay partido y partido. Uno puede prever de antemano de que este va a ser un partidazo. Ojalá que sea la realidad. Atractivo el cruce que el fútbol nos ha preparado hoy. Tottenham frente al Newport County. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Cada vez que este jugador tiene la pelota, parece que el equipo fuera otro. Mucha atención a los 11 que hoy paren el terreno de juego el Tottenham. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Tottenham, muy buen trabajo en la última fecha tras ganar en su campo cuando enfrentó a Liverpool. Sí, un 2-0 que lo deja muy contento. Han trabajado muy bien la semana y están confiados en sumar el día de hoy de 3. Se acerca y crea peligro. El disparo y ha pasado cerca. Se ha equivocado en el traslado. ¡Qué buena pelota metió! ¡Le pegue su zapatazo! ¡Mira el frentazo! ¡No se equivoque! ¡El arquero la tiene! ¡Ahí está la pelota de cualquiera! Christian Eriksen lleva la pelota a zona de peligro. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Entra el jugador y quizá tenga una. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Estaban bien parados en el fondo tras el centro. Ahí toca bien el balón. Lo han parado en seco. Le va a pegar Harry Kane. Han estado así, así nomás del gol. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ahí va la pelota. Ha sido una brillante atajada del arquero. La pelota de Casemiro. Transporta la pelota a zona de ataque. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía... Penal, no hay duda alguna. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Pero viene el arquero. ¡Epa! ¡Esta es buena! Bien señalado el fuera de juego. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar.
Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. La pelota que abandona y saque de manos. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Bien abierto para meter ese balón. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Bien parado, enorme anticipación. Vaya manera de meter una pelota con clase. Se acerca a zona de ataque. Le metió comba. Un córner para prolongar el ataque. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. El portero que evite este tiro de esquina sin problemas. Se acerca y crea peligro. Es una buena ocasión en ese lugar. Christian Eriksen. Sánchez. Empiecen a cantar, señores. Eriksen. Le pega. ¡Gol! Es el gol que los pone en ventaja. Que nadie se sorprenda, eran los mejores antes y lo han sido durante el partido. Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado, un equipo que lo ha buscado y un equipo que lo ha merecido. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Kyle Walker. Muy buen balón al vacío. ¿Cómo se pasa la pelota? ¡Peduña! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Se escapa, la tiene, la va a hacer. Está. Ya viene la pelota, ya no vale, no vale, no vale, no vale. Offside. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Mueve muy bien la pelota. Se viene el bombazo. Balón que se va. Ahí va el cabezazo. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Balón interceptado en la mitad del campo. Muy buen anticipo del balón. La pelota de Casemiro. Se le escapa la pelota después de la entrada. Se la están prestando entre todos. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego. ¡Le va a pegar Harry Kane! Lo exigen al arquero que se queda con ella. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Saca la pelota a puños. ¡Epa!
¡Epa! ¡Esta es buena! Llegamos al descanso de esta final de la FA Cup con, por ahora, 45 minutos para remontar una historia que los está dejando lejos de abrir la... Nos preparamos ya para arrancar el segundo tiempo con la pelota de nuevo sobre este tapete de billar que es el césped del nuevo Wembley. Quizá por acá encuentra la oportunidad. La pica. Un mal toque de pelota. La pelota de Casemiro. Christian Eriksen. Y sigue manejando los hilos de este equipo. La pelota de Casemiro. Empiecen a grabar, señores. Esta es una orquesta. Walker. La pelota de Casemiro. ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! Frente al arco. Tocan, tocan, tiki, taca. ¡No hay espacio! Se acerca y crea peligro. Así es. Tocando la pelota. Empiezan a construir. Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí, nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro. Danny Rose. Entra el jugador y quizá tenga una. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Le pega y pasa cerca la pelota. Balón afuera, tiro de esquina. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Un disparo imposible para el arquero, justo se clava el balón en el ángulo. La jugada que culmina con el gol del Tottenham. Es así como se patea un tiro de esquina, señoras y señores. Qué manera de cobrarlo desde la izquierda. Y por ahora la pizarra 2-0. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Pelota con ventaja, compañero. Queda claro que el centro no ha sido el mejor. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Christian Eriksen. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se ha equivocado en el traslado. Hizo el tiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Puño hacia afuera. Va el disparo. Zapatazo. Solo 20 minutos le están quedando a este partido.
La pelota de Casemiro. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. La pelota de Casemiro. Christian Eriksen. Y ahora, ¿qué va a hacer el árbitro? Saca tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Qué manera de perder el balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Qué bien recibió esa pelota. Cómo la durmió. Buena chance. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Le pegó un bombazo. Qué manera de atajar esta pelota. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí va la pelota elevada como para buscar que uno acompañe en el aire. Christian Eriksen. Transporta la pelota. Le pega y pasa cerca la pelota. Un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Christian Eriksen. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Mala la entrega del balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y así le pega la pelota. Es buena la tajada. Balón afuera, es tiro de esquina. Elegancia para el servicio, espectacular el pase. Le faltó muchísimo para hacer daño. Aquí puede haber una oportunidad. Y ahí está, el partido termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy
lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo. Ahí los tienen, campeones. Forman parte de este éxito, se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Ahí se vienen los jugadores para la foto colectiva de esta familia futbolística que ahí tiene su trofeo como premio al trabajo realizado durante toda la temporada. Esta será la imagen que todos guarden como recuerdo de este enorme equipo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y así le pega la pelota. Es buena la atajada. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Un disparo imposible para el arquero, justo se clava el balón en el ángulo. Le pega y pasa cerca la pelota. It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen. I've got demons running around in my and they feed on insecurities I have.